por el momento no está confirmada la causa del incendio que se dio en una bodega de reciclaje ubicada frente al Ejército de Salvación en el Paso de la Vaca, sobre Avenida 9 en San José. El cuerpo de bomberos investiga si fue una falla en el sistema eléctrico o inició por la colilla de un cigarro. Estamos desde primeras horas de la mañana con nuestros investigadores realizando las pesquisas pertinentes, recabando información para poder determinar cuál fue la causa y el origen del mismo. Apunta a que puede ser un problema eléctrico en un balastro, esa es una que está siendo evaluado, y también por efecto de que algún fumador haya dejado algún cigarrillo encendido. En bodegas de este tipo es común que el fuego comience por la colilla de un cigarro o productos inflamables que están ocultos entre el material reciclable. Cuando se recibe material para reciclar de cualquier tipo debe ser evaluado previamente, que en este caso no lleve, por ejemplo, chingas de cigarro, que es común que las personas vayan a desechar, pueda caer en alguna caja de cartón. Este año, el Cuerpo de Bomberos contabiliza 672 incendios estructurales, 17 casos menos comparado con el mismo periodo del 2016.